Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nueva cuenta y con muchas novedades. Enrique Oh, cómo García, no. en este, ¿qué es? Martes, ¿verdad? Sí, miren, martes ni te cases, ni te embarques, ni renuncies a la Secretaría General de Gobierno. No, por eso fue en lunes. Ah, oh, bueno, No, sí. pero Por bueno, eso. primero, buenas tardes, buenos días, iba a decir buenas tardes a quienes nos ven y nos escuchan a través del canal 140, 154. ¿Qué De pasó? cable, es que estaba pensando en Estabas decirte, tan estaba tan emocionada en entusiasmado, el sí, tema. porque la manera en que diste la nota hace rato, ahora sí que diste la nota. A ver, hazlo en el mismo sentido, ¿Ah, por favor. sí? Sí, a ver. Y el secretario renunció muy pronto, sí, señor. Es una nueva modalidad que vamos a adoptar aquí en este programa para presentarle las notas, las informaciones. Quiero ver si puedes sostenerla ahora, sí, Enrique. Imagínate nomás, voy a Imagínate terminar así. cantado. Con música de Nella Fantasía, por favor. Sí, pero ahora sí va bien. Gracias por acompañarnos en el 154 de cable. Claro que sí, hombre. Mario Rivera me va a correr por estos. Mario, toma nota, ¿eh? ¿Dónde están tus amigos, Es eh? que quería ver quién se daba cuenta. Sí, Gracias por ya hacerlo nada más falta que notar. cambie también nuestro portal, ¿verdad? Y diga otro, y diga ¡Uh! otro, y de otra dirección. Pues mira, síguete portando así y la Policía Federal No, no, Preventiva no, 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 va a ni tomar empieces, cartas en ni el empieces, asunto y ni a pedir empieces, el ni bloqueo del empieces, portal. ni empieces. Que sigan allá con aquel, ¿de dónde era? Que se Que entretengan el de uno de MX o no sé qué. MX ORG, sí. No, 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 ni con ese, ni con ese. No deberían de hacerlo, pero bueno, ya estamos aquí para platicar con ustedes de tantas cosas que han ocurrido. Qué intensa Y jornada. sí, exactamente. Y una que era definitivamente algo que no podía esperar más, que no podía esperar más tiempo, que definitivamente tenía que darse, aunque algunos lo dudaron. Me sorprende que haya quienes hayan, ahora sí que haya quienes hayan, ¿no? Me sorprende que se hubiera dado el caso de algunas personas que hayan dudado que algo pudiese suceder en este sentido, porque no se estaba hablando, en el caso del secretario general de gobierno, ahora con licencia, Guillermo Trejo Dosal, no se estaba hablando de un hecho especulativo ni de No, nada hombre. que se dijera que se suponía y que se hablaba y que el compadre, la comadre dijo esto. No, sino que era un hecho muy concreto, que para dónde Claro. le das la vuelta a una orden de aprehensión, Enrique. Entonces, sucedió lo que tenía que ocurrir. Terminó ya sea renunciando, bueno, solicitando su licencia temporal o solicitándole su jefe, o su jefe en este caso, que es uno, esa misma licencia. Así Pero es. ya está, ayer se dio por la tarde, Enrique. Finalmente, mire, cómo le hacen al enzarapado. Evidentemente, el gobierno del estado y la oficina del gobernador estaba al tanto de este asunto, pues Claro, claro. claro. Y la federación también haciéndose maje, ¿verdad? Pues estaban negociando, esa es la verdad, ¿Crees para que mí. estarían negociando? ¿No sería una tensión de gobierno a gobierno, de Es una funcionarios a forma de funcionarios? negociar, mira, Bueno, sí, porque después para que me debas el sí. Ah, favor, no, ¿no, gobernador? claro. Al final ¿No? de cuentas eso sucede, ¿no? Al final Pero. de cuentas se establece ahí una relación que en algún momento va a tener un pago de alguna índole. Claro, aunque el gobernador del estado preferiría negociar, pero sobre cosas de súper interés personal, como el Claro. negocito que está abriendo allá en Los Cabos, Baja por California ejemplo, ¿no? Sur. En la empresa que está abriendo en Los Cabos con una concesión federal. Sigue sin entrar Enrique Acosta Fregoso allá a Baja California Sigue. Sur. Uy, 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 qué penita. Es más, ahorita te voy a platicar todos los pormenores de esa ¿Sí? inversión del gobernador nuestro en el otro estado, porque parece que aquí no hay condiciones para invertir. Allá está Ah, mejor. de lo De de su su negocio. changarrito. Pero Bueno, espero que lo haga como debe de ser. mira, no tiene concesión de la federación. Por eso te digo, espero que sí la tenga. No voy a hacer que al rato salen Entonces, con que le faltó pedir los permisos correspondientes no, y ahí van las aparentemente notas. la empresa los obtuvo, ¿no? Pero por eso te digo, si algo preferiría negociar el señor gobernador de Baja California, sería Algo a su favor. para sí mismo que tener que negociar por un colaborador, ¿no? Entonces, evidentemente ya estaban enterados de este asunto y lo estaban Claro, solapando. claro, claro. No hay de otra. Y fíjate que me llamó la atención el manejo que los medios o algunos medios dieron a este tema, porque hoy hacen sentir como que el gobernador en una sabia decisión Por Dios. determinó hacer esta separación o aceptarle la licencia a este funcionario y pues ponderaban el hecho de que
pues había actuado muy rápido, que a diferencia de otros asuntos, sí, donde luego pues lo ocultan, donde luego no lo hacen, que aquí había decidido pues cortar por lo sano, pero es que no le quedaba de otra, no le Pues quedaba de otra, ahí sí. tenían era o hacer esto o esperar a que llegaran y lo detuvieran, porque de Torcido. eso no había de otra sopa, ¿no? Es orden de Claro. aprehensión. Y te digo, esto no quiere decir que sea culpable, aunque dicen que luego Hacienda pues amarra muy bien sus casos. Desde luego. Sin embargo, el hecho es que ante una orden de aprehensión no quedaba otra más que detenerlo. Así es que no fue una acción que digamos que se hizo pensando en la justicia y la legalidad. No, pamplinas, hombre. Ándale, fue nada más el hecho de quitarse la papa caliente, porque era lo que te digo. O mantenerlo ahí y exponerse a que fueran por él de la PGR y lo detuvieran, aunque llegan tardaditos, porque imagínate para venir desde México, porque posiblemente no pudieron buscar o encontrar gente que coadyuvara con ellos aquí, cruzar la rumorosa y todo eso, pues se tardaron, o se iban a tardar más que con el secretario general de Michoacán. Ay, Dios mío, es impresionante lo que ha ocurrido con este asunto, no solo porque exhibe, bueno, hay que decirlo con pena, ¿verdad?, a algunos medios Sí, por el también. manejo que le han dado. Mire, Que guardaba un silencio, ¿no? sí, ni modo, es inocultable, disculpe usted, pero la verdad es que AFN fue el único medio, el primer medio de comunicación en todo el estado en haber dado a conocer, no una especulación, sino documentos, datos duros, concretos, Claro. ¿no? Y la prueba más fehaciente de que este asunto era conocido desde enero y este ya es juicio personal, evidentemente lo cobijaron, lo taparon, lo protegieron unos y otros, Federación y Estado. Sí. Así de simple, lo truenan hoy porque Agencia Fronteriza de Noticias lo da a conocer, Sí, y ¿no? fíjate que no es el estar ahora sí que alardeando de algo, ¿no? No, 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 Sí, es una puntualización. ya, pero llama la atención eso, el hecho de que como algunos medios se prestan para ocultar algo que era muy importante, porque Muy volvemos a delicado, insistir hombre. exactamente que se trata del segundo hombre en importancia en Baja California, que tenía una orden de aprehensión, que posiblemente puedas decir, bueno, no lo manejaron porque no tenían la información, porque no les llegó. Perfecto. Pero en esos casos, normalmente, ¿qué es lo que hace uno? Pues cita a la fuente, ¿no? Y dices, en Claro. tal medio, pues sucedió esto, cuando son notas de esta envergadura, porque al final de cuentas va a tener repercusión y te vas a tener que subir a la nota, De como todas ahora, ándale, maneras. como ahora sucedió. Y mejor prefirieron decir que pues circuló profusamente en las redes sociales. Pues sí, porque nuestra nota se estaba redistribuyendo a través de las redes, Pues porque sí. entraron muchas personas a darle like, ¿no? Y que en algunos medios de internet, pues solamente fue Agencia Fronteriza Noticias, Importar en Mexicali, que se llama Periodismo Negro, que reprodujo nuestra columna, Así es. los que manejamos esto. Y luego dicen, no, es que se mandó a todos los correos de muchas personas y de todos los medios. Dice, si se mandó, ¿por qué no lo manejaron? ¿Qué fue lo que pasó ahí, no? Pero bueno, ahí cada quien, lo que sí es que hay Sí. medios, otros medios que normalmente no son así los grandotes que sí le dan seguimiento, el propio CNR le dio seguimiento a este caso. Este día escuchaba a Job Flores, nuestro compañero del regional, que pues estaba hablando del tema y que Así sí pues le es. daba el crédito a Agencia Fronteriza, ¿no? Que le agradezco a nuestro compañero. Saludo, Sí, un buen amigo saludo José. a Job, efectivamente. Porque te digo, nada, nada cuesta. Nosotros también cuando hay una nota así en exclusiva, que otro medio se lleva y que no alcanzamos nosotros, pues sí decimos, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Sí nos duele, pero tal medio dijo esto, pasó lo otro. Si son notas así de este calibre, ¿no? Si es una entrevista en exclusiva que otro consiguió, pues dices, no me meto porque pues ya la ganó, ¿no? ¿Y para qué salgo en segunda posición a Claro. repetir algo que ellos están manejando? Pero cuando son temas que no hay de otra, Tienes que abordarlo tienes que porque sí. abordar. Claro, no, no sería un acto de mezquindad, ocultar una información por no darle crédito a otro medio. Claro. Y hay que decirlo porque finalmente la información es la que manda. Y la información en este caso, está soportada por datos duros y por documentos que usted conoció aquí a través de Agencia Fronteriza de Noticias y que ponen de relieve que algo muy oscuro estaba manejándose al interior de la administración estatal, evidentemente con gobierno federal, porque por favor, no, no, yo no creo en Santos Reyes, ¿no? Claro. Y tuvieron que
tuvieron que dar a conocer la salida del secretario general del gobierno del estado en un comunicado que además, francamente, Y que se ay, que me tardaron mucho, ¿no? perdonen. Pero antes de eso, yo sí quiero darle crédito a alguien, a la persona que nos hizo favor de mandarnos esta información, Sí, que claro. confió en nosotros, que venía pues muy precisa, que nosotros tuvimos que corroborar y vimos que sí era cierto, que Claro. vimos que definitivamente sí tenía bases y fundamentos, y que según esto lo hizo porque pues estaba muy molesta por estas situaciones que se dan en las que pues involucra el poder y beneficia a algunos, ¿no? Porque Desde decía luego. algo así de que otra vez otro expediente durmiendo el sueño de los justos, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. había aquí un personaje de la estatura de un o del nivel de un secretario general de El gobierno. segundo de a bordo en una administración Efectivamente. de un estado, por favor, ese es un asunto delicado. Y mire, finalmente, efectivamente, fue ayer por la tarde cuando se emite un comunicado de parte del gobierno del estado, claro, suavizando y minimizando el Claro. asunto, ¿no? Se deslinda el gobierno del estado y emite un comunicado diciendo que el gobernador aceptó la solicitud de separación temporal al cargo de secretario general de gobierno del estado de parte del doctor Guillermo Trejo Dosal, a efecto, dice, nótese usted, ¿eh? A efecto de atender un asunto personal en el ámbito legal, ¿no? Efectivamente. Que dice, y el doctor Guillermo Trejo Dosal, hombre tan considerado él, manifestó que en el ánimo de no afectar la buena marcha de la administración pública, se parece tanto al A comunicado ti. donde anuncian la salida de Enrique Acosta Fregoso, ¿no? En el ánimo de no afectarlo, Ah, sí, ¿verdad? efectivamente, efectivamente. Siguen ahí el mismo Patrón hilo, ¿no? El mismo patrón. dice, y dedicarse de manera personal a resolver el asunto correspondiente a una investigación de parte de la autoridad hacendaria en contra de la empresa Latino Servicios de Salud y o Latin Healthcare, en el cual se vio involucrado por haber sido socio hasta el año 2011, la precisión, nótese, ¿no? Tomó la Y lo hace el decisión. gobierno del estado en cierta forma como para restarle un poquito de responsabilidad, Claro, ¿no? pues sí, eso fue en el pasado, o sea, nada que ver ahorita, en este momento. Derivado de lo anterior corresponderá a Loreto Quintero Quintero, como oficial mayor de gobierno del estado, en términos de la constitución local, suplir la falta temporal, nótese, insisten, va a ser temporal, del secretario general de gobierno y a Francisco Rueda Gómez, subsecretario general de gobierno de Baja California, atender la coordinación interna, pues en lo que regrese el patrón, ¿no? Porque evidentemente Sí, es piensa que usted. regresa. Pues sí, ¿verdad? El gobernador del estado reconoció al doctor Trejo Dosal por este acto de congruencia. Como Caramba, que le ¿cómo? estuviera haciendo un favor al gobierno del estado Sí, en el momento de hombre. decir, no te quiero meter en problemas, me voy a Hombre. retirar, mientras resuelvo este problema personal, cuando es me retiro, me retiran. Claro, ve esto. Dice, por este acto de congruencia que Así le demuestra reconoce. su entereza como servidor público, mira. ¿Dónde habría guardado la entereza durante febrero o marzo? ¿Eh? Bueno, sí, febrero y marzo porque fue el 31 de Porque enero cuando... desde enero trae este asunto, este pendientito, Bueno, ¿verdad? se necesitaba mucha entereza para salir a la calle y hacer como que no pasaba nada. Sí, imagínate. El saber que estaba No. ahí pendiente sobre su Como cabeza espada de de Damocles, Damocles, exactamente. una. Una OA, como dicen los abogados, una orden de aprehensión. Una OA. Así les llaman en el medio. Ya no es el auto, No, ya no es el el auto celular, te ya llega sea después, después. O sea, efectivamente, ese es primero. el boleto del sorteo, la OA, ¿no? Y qué chistoso, ¿no? Que el juez obsequió una orden de Qué aprehensión, obsequiosos. obsequió un auto formal de prisión. Dices, oye, esos obsequios no quiero, Por favor, yo definitivamente. sí. Pero fíjate que también Trejo Dosal, entre lo que comenta, pues lo que ya decías tú, el hecho que según esto se separó de la empresa en el año 2011, yo me pregunto por qué no lo dijo desde el mismo momento en que esto trascendió, en que esto se publicó, a menos de que digan que no nos lee, ¿verdad? Pues entonces sí le concedería razón, Ay, hombre. que no se haya enterado, que no se haya dado cuenta. Dice que la compañía mencionada que no tenía relación alguna con venta de seguros, por lo que afirma que eso nunca sucedió, ¿no? Que nunca se hizo la venta, que sus socios y que él mismo hicieron una consulta legal con un perito de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que por lo visto este perito no sabe nada del trabajo que realizan
y los metió en chico broncón, ¿no? Yo Ah, qué torpes. que ellos ya no lo volví a consultar, lo iba a insultar, no a consultar. Sí. Dice que según esto, en esa consulta legal que hicieron, se determinó que si sí era factible la prestación de este servicio de consultas a bajo costo, porque es lo que dice que ellos hacían, y Sí. que no tenía relación alguna con la venta de seguros. También afirmó que no hay denuncia de ciudadanos afectados, sino que esta la interpuso la Procuraduría Fiscal de la Federación perteneciente al SAT, y que luego su nombre salió a relucir porque formó parte de esa empresa, y que cuando la autoridad presume que hay alguna irregularidad, llama a todos los socios y de ahí van deslindando responsabilidades. Pero fíjate lo que dice aquí, que no hubo denuncia de ciudadanos afectados, como tratando de establecer que por eso el problema no Claro. es grave, porque ni siquiera hay alguien que lo acuse, sino que es la autoridad. Pero ese es precisamente el problema. Desde La luego. irregularidad se cometió o violando un artículo de la ley correspondiente, y por eso entra Hacienda, ¿no? Al final de cuentas. Sí, efectivamente. Este es un asunto indefendible. Por lo menos la posición que han asumido en las últimas horas para tratar de ocultar esto que es francamente inocultable y tratar de suavizar, matizar y minimizar el asunto. Lo cierto es que el expediente está ahí, los documentos están ahí, los datos esenciales ya los publicó Agencia Fronteriza de Noticias en su momento. Hay más, evidentemente hay más datos, hay mucha más Claro, información de claro, contexto, pues, pero la esencia está ahí en esa nota claro. difundida por Agencia Fronteriza de Noticias, sí. Que fue un material extraordinario, hay que decirlo, y que corresponderá pues a todos nosotros estar pendiente del desarrollo que va a tener este asunto, porque no es cosa sencilla que un gobierno estatal quede descabezado, bueno, En de una alguna parte. medida sí lo queda, desde luego, porque el segundo hombre en importancia pues sale en medio de un asunto que por más que quieran matizar, tiene controversia, tiene pues algo de escándalo, Claro. porque hay elementos para considerar que hubo cosas que no se hicieron correctamente. Así es. Y bueno, hay otras aristas en este tema que va a ser necesario, pues, establecer aquí, porque no es solamente esa situación, sino también cuál es ya la situación legal de Tejo Dosal y sus socios, Desde qué va a luego. pasar en la Secretaría General de Gobierno, si hubo amparo o no, quiénes están involucrados. Y antes de irnos a un corte, pues rápidamente, quiénes están involucrados. Esto está generando o está convirtiéndose en un escándalo dentro del gobierno estatal, porque mínimo, o bueno, yo creo que ya son los únicos, pero mínimo son tres funcionarios del gobierno del estado los que están dentro de este tema, dentro de este problema que surgió para el gobierno estatal, porque pues hay orden de aprehensión en contra de dos y otro fue señalado. Así es. Contra el secretario general de gobierno con licencia, Guillermo Trejo Dosal, quien ahorita, pues bueno, va a tener que atender esta situación legal. Está contra el director de calidad de salud del Instituto de Salud de Baja California, Así que es el asesor es. legal de la empresa Moncada, José, Fernando Moncada, González, creo que es el otro apellido, que hasta donde sabía hoy en la mañana estaban en la Secretaría de Salud y con gente de la Sí. Procuraduría tratando de Así dilucidar qué es. van a hacer, porque pues es otro funcionario y de primer nivel en la estructura de la Secretaría. Él tiene un hermano, fíjate, en Ensenada, que no es mencionado dentro de esto, pero que también es funcionario del gobierno del estado. Pero pues ya sabes, cuando estas cosas empiezan, pues bueno, lamentablemente pues salpica a otros, ¿no? Y bueno, está el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bonfante Olache, del cual ya no se ha dicho nada, que no tiene orden de aprehensión en su contra, pero que también, según la autoridad fiscal, pues estuvo involucrado en este asunto de venta, dicen, fraudulenta de seguros. Ahora, el asunto puede ir más allá todavía, ¿verdad? Porque un funcionario del área de salud pública involucrado en un negocio De venta de de seguros, ¿eh? venta digo, es el tema de Sí, salud, una sí. empresa que hace negocios con el tema de salud y justo los tres socios o tres del total de socios son curiosamente, coincidentemente, funcionarios no en tiempos distantes y diversos, sino todos de la misma administración estatal, te sugiere que podría haber ahí un tráfico de influencia o Claro. un uso del poder
para este negocio. Porque fíjate, está diciendo Trejo Dosal que no vendían seguros, sino que ofrecían atención médica bajo costo. Si tienes a la persona que está vendiendo estos seguros, porque hay que leer la averiguación previa, y a uno de los que más señalan como el que estaba haciendo estas ventas y que tuvo el contacto con todas las empresas que fueron identificadas y que fueron llamadas a declarar, es precisamente el director del Instituto de Salud. Así Entonces es. dices, bueno, te estás aprovechando la posición que tienes en el Como gobierno, funcionario del como gobierno. funcionario de gobierno, para hacer tu negocio particular. Así es. Entonces, esto todavía no termina, Claro, me no, 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 no. parece que más bien que inicia, que empieza. Por más esfuerzos que haga el gobierno del estado por echarle tierrita al asunto y por más que la federación pretendiese ser así como discreta para ver qué puede sacar de beneficio político para una administración federal frente a una administración panista, ¿no? Sí, porque esas cosas ocurren más cotidianamente de lo que usted y nosotros suponemos, ¿eh? Claro, y que aquí trascendió por el hecho de que ya había algo concreto que era una orden de aprehensión, que de Claro. otra manera, pues ahí queda y es difícil, pues hacerlo notar es difícil, documentarlo, pero aquí había un hecho muy concreto donde ya la autoridad había realizado todo su trabajo y había llegado a esta conclusión. Y los otros dos socios son dos médicos reconocidos de la capital del estado. Uno de ellos es odontólogo y otro es pediatra, según la información que pudimos obtener. Entonces, por ahí más adelante, perdón, más tarde, vamos a saber a qué decisión llega también la Secretaría de Salud y el propio gobierno del estado, porque como quiera que sea, uno de los principales buscados, bueno, buscados entre comillas por la PGR, es todavía un funcionario, hasta este momento, Claro. funcionario del sector salud. Tan simple que habría sido decirles, señores, váyanse, Claro, retírense, arreglen eso, arreglen esto y luego porque platicamos. todo sale al final de cuentas también. Qué Pero se penita, ¿eh? Para confiaron. el gobernador del estado, porque esto le salpica en términos de responsabilidad, si no legal, si política, ¿eh? Claro. Bueno, mira, vamos a un corte. ¿Qué te parece si regresamos con todo lo que Me tiene que encanta. ver con la situación legal del secretario general de gobierno con licencia, de la decisión que toma el gobernador del estado, de la actuación de la Procuraduría General de la República, que ya lo anotaste aquí muy claramente, se hizo Se de la hizo vista pato. gorda, se hizo pato, hizo como que, pues ahí Como que la la Virgen le Virgen habló. hablaba, exactamente, y no procedió como debía y como se supone que lo hace en aquellos casos donde Por no recibe favor. ningún beneficio, Claro. o sea, con Juan Pueblo, ¿no? No hay más, hombre. Ahí más o menos. Entonces vamos al corte, regresamos. Estamos en el programa FN Político y algo más. En la vigésimo primera legislatura estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. Vigésimo primera legislatura, Congreso del Estado de Baja California.
Tijuana es tu casa. Todos tenemos que cuidarla. Pagando tu predial, contribuyes a que podamos ofrecer más y mejores servicios. 5% de descuento todo febrero y hasta marzo, con base en los valores catastrales de 2009. Así es, paga ahora y ahorra. Hazlo por Tijuana, Ayuntamiento de Tijuana. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuana.com. Continuamos, bueno, estamos aquí en AFN Político y algo más, producido por Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, que usted encuentra en el www.afntijuana.info y también en el canal 154 de Cable, el canal metropolitano de Baja California, y platicando, bueno, sobre este tema que conmocionó al Estado, al gobierno del Estado, a la administración, porque, cosas. Bueno, pues la justicia le tumba al primer funcionario de alto nivel, el secretario general de gobierno, y bueno, como bien leías ahí en el comunicado del gobernador de la entidad, se establece que es una licencia temporal que en un momento dado, pues van a esperar a que resuelva su asunto personal que tiene que ver con una compañía, así que por ahí menciona. En la que ya no estaba desde 2011, pero sí, pues va a hacer eso y esperan el feliz retorno. De este funcionario. Y le van a recibir con pitos y flautas cuando regrese. Y matracas y toda sí, la cosa. Sí. Bossa Nova. Sí, oye, sí. En su lugar, pues, anunciaron ayer mismo también que quedaba la oficial mayor del gobierno del estado, Loreto Quintero. Sí. Quintero, una persona muy cercana al gobernador de la entidad. Del equipo, del primer círculo. Así es. Y por otra parte, el subsecretario, creo que es Fernando, ¿verdad? Fernando Rueda o Francisco Rueda, creo. Francisco Rueda. Francisco Rueda, subsecretario de gobierno, se van a repartir las responsabilidades. El segundo va a tener todo lo interno, o sea, me imagino que toda la operación administrativa de la secretaría, y Loreto Quintero, el hecho que tiene que ver con la cuestión política, con los conflictos y todo esto. Eso me lleva a una pregunta, Enrique. ¿Qué sí. tanto van a aguantar esta situación y lo van a mantener así? Porque si lo dejan sin un titular, en este caso, y mantienen, como dice la Constitución, que entra la oficial mayor o el oficial mayor en turno, pues ¿qué tanto son capaces de soportar esta situación? Porque, o una de dos, o no hay gran trabajo en la Secretaría de Gobierno y no tiene caso que se puede atender al mismo tiempo junto con otra responsabilidad tan grande como es la oficialía mayor. Claro. O en un momento dado piensan que va a regresar pronto este hombre, que yo lo dudo, porque, insisto, no van a poder aguantar hasta que regrese el secretario general de gobierno teniendo dividida esta responsabilidad, porque o atiendes una cosa o atiendes otra. Claro. Oficialía mayor tiene un mundo de trabajo. No, claro, hombre. ¿Tú crees que pueden aguantar un mes sin secretario general? No lo creo, porque el hombre que firma, digo, por decir lo menos, ¿verdad? O lo más, como usted guste, 30 días le parecen razonables para que él resuelva y el gobierno del estado determine si el señor efectivamente tiene excluyentes de responsabilidad en este asunto y puede regresar tan campante como el ave fénix a retomar su oficina. Mira, por más efectiva que sea Loreto Quintero,
no puede estar atendiendo las dos funciones. No. Yo comprendo que la Constitución lo establezca, pero supongo que lo señala para casos de emergencia en lapsos cortos, Claro. donde entra una persona a apagar fuego, ¿no? ¿Sabes qué? Claro. Quitan al secretario de gobierno, entra el oficial mayor, mientras en unas horas el gobernador del estado determina quién queda en ese lugar, pero no en un amplio lapso, porque quiero decirte que sí es verdad que el señor secretario general de gobierno con licencia solicitó y obtuvo un amparo, que eso todavía no está Claro. confirmado, está a nivel de rumor. Así Si es. realmente lo recibió, ese proceso le lleva un año más o menos, bueno, de 6 meses a un año, para que el juez diga, bueno, sí, posiblemente estuvo mal la orden de aprehensión, se desecha la orden de aprehensión. En ese lapso, ¿no va a haber secretario general de gobierno? No, no, hombre, sobre todo porque a nivel de Secretaría General de un gobierno hay cosas que firmar que tienen un peso jurídico y legal, pues son cosas que solo puede hacer el secretario general de gobierno, porque esa es la función que le corresponde dentro del organigrama. Claro. Y yo dudo mucho que la administración estatal pueda permanecer incluso 30 días, me puedo equivocar, Sí, y 30 fíjate, le días diste un sin plazo muy, breve, así es. pero que es muy grande en esta Así es, responsabilidad. sobre todo en términos de trabajo interno de una administración estatal que tiene muchísimos documentos y acciones que desahogar y que canalizar y que llevan firma con frecuencia, firma para que puedan avanzar cosas. Entonces, yo dudo mucho que la administración estatal vaya a durar por mucho tiempo sin designar a un titular, ¿eh? Ahora fíjate, hay quienes dicen, ya consiguió un amparo, ya no tiene problema, ya puede presentarse directamente pues para resolver su situación. No es cierto, no es así. El amparo, yo lo decía ayer aquí a uno de los compañeros y me decía que no, pero el amparo no te impide que te detengan, porque no hay amparos contra la orden de aprehensión. Hay amparos para que combatas esa orden de aprehensión, para que en un momento dado tú digas, a ver, señor juez, yo no estoy de acuerdo porque no se cumplieron las formas, pasó esto, bla, bla, y esa orden de aprehensión estuvo mal emitida. Entonces el juez dice, a ver, dame tus elementos, a ver, Procuraduría da tus elementos, pero eso lo tiene que hacer prácticamente oculto. ¿Por qué? A través de un Porque abogado. exactamente a través de un abogado, efectivamente, porque en cuanto él se presente, ya sea que decida ir, Papá, efectivamente, hay vas para detención. adentro y mientras se dilucida esto, Claro, tú sigues ahí. hay detención. Así es que ahorita dicen, Guillermo Trejo Dosal es un prófugo de la justicia. Es secretario general de gobierno con licencia, prófugo de la justicia. ¿Te Qué gusta eso? Es que feíto. así es. Es que esa parte no la midieron en el gobierno del estado y debieron haberlo hecho porque en el momento en que lo mantienen en esa posición, pues todo el mundo se va a seguir refiriendo como el secretario general de gobierno con licencia, Claro. pero prófugo de la justicia. Qué bonito se oye eso, ¿eh? No, se oye muy cruel, se oye muy fuerte. No, 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 deja hasta fonéticamente. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, no, de un hilito así, mira, Así. sin sobresaltos. A ponerle. Secretario General con licencia, prófugo de la justicia. Exactamente. Porque en el Wow. momento en que él levante la cabeza, como comentamos aquí, cualquier policía, cualquier autoridad lo puede detener porque está la Claro. orden de aprehensión. Sí. Entonces él lo que debe hacer es ahorita esconderse muy bien, que nadie sepa dónde está, y a través de su abogado, si es que procedió al amparo, que es el paso más lógico, que es lo que pudo haber hecho, Claro. tratar de decirle al juez, ¿sabes qué, juez? A ver, pues mira esto para que des marcha atrás a esta decisión y también le deben de llamar a quien ordenó ahora sí el que emitió la orden de aprehensión, ¿no? Esta es en otra instancia que ya se debe de seguir Sí, desde el luego. amparo. Sí. Entonces, en ese sentido, el secretario no está libre de que o no está exento de caer en la cárcel, ya sea que se presente a resolver el problema, como te decía ayer con mi exdirector en el periódico El Universal, él fue a sabiendas de que lo iban a detener. Claro. Y llegó y lo detuvieron. ¿Por qué? Porque vieron todo eso y dijo, pues sí, un amparo y toda la cosa, pero yo voy y me presento para resolver esto rápidamente. Claro. Es el mismo caso. Va a ser muy interesante de veras darle seguimiento a este suceso porque tiene
implicaciones políticas, tiene implicaciones en términos de imagen. Claro. Que la verdad sea dicha, por lo que respecta a la imagen de la administración del gobernador Francisco Vega, no ha sido una imagen precisamente intocada, impoluta. Ha sido cuestionada, no le ha ido bien, esa es la verdad, al gobernador y a su administración en términos de imagen, por más esfuerzo que haga su aparato promotor de imagen, ¿no? Claro, claro. Y además, ante la crisis, pues reaccionaron muy lentamente. Bastante lentamente, hay que decirlo, lo que sugiere muchas cosas que aquí podríamos especular. Ya comentamos algunas, y sí, pueden ser especulaciones, pero con cierto sustento, porque más o menos estamos acostumbrados a ver el desempeño de las autoridades, ¿no? Y ya conocemos, son tan predecibles muchas de estas cosas que solitas se ponen en evidencia, ¿no? Sí. El silencio cómplice por un lado, y la posibilidad, porque así ocurre con mucha frecuencia, la posibilidad de negociar, de resolver, de sofocar, de apagar, no le muevas, luego nos arreglamos, pero ahorita bájale. Sí, pero aquí, como bien decían, no había posibilidad de negociación. La negociación se debió haber hecho antes, cuando estaba el procedimiento, para decir, ¿sabes qué? Mira, sí, ya sí está pasando esto, ahí te encargo, y mantienen eso, y no llegan hasta la orden de aprehensión. Con orden de aprehensión, Mire, lo que sugiere, lo que la orden de aprehensión dice, para quienes no están familiarizados con los temas de carácter legal y de justicia y demás, lo que la emisión de una orden de aprehensión sugiere es que ya hubo todo un tiempo, todo un proceso que se agotó, se siguió, lleva tiempo, lleva citatorios, lleva comparecencias de los involucrados, en fin, toda una serie de elementos con los que los señalados pudieron haber actuado en tiempo y forma. Claro. Y no lo hicieron. Y no se trata de alguien como el señor Susumu, que aquí tenía antecedentes de haber cometido fraudes inmobiliarios desde mucho antes que se supiera que era proveedor de la Secretaría de la Defensa Nacional, detenido por el FBI. No, aquí en Tijuana operaba el señor Susumu desde hace mucho tiempo. Entonces, no era ese desconocido, no. Era el secretario general de gobierno desde hace, ¿cuánto? ¿6 meses? Sí, sí, bueno, desde que entró esta administración, que fue en octubre. 6 meses, ¿no? Este asunto tiene un buen rato. Ahora dudo mucho que el juez, al recibir todos los elementos, no se haya dado cuenta que dejó de operar o de fungir como socio en 2011. O tal vez sí fue cierto, pero la venta de seguros se venía dando desde que él estaba. Entonces el juez debió haber dicho, pues como quiera que sea, tienes participación y ahí vas, ¿no? No puedes decir, bueno, sí lo hice, pero me desligué y ya no me tocó a mí, ¿no? En fin, ahí está la cuestión, pues, que tiene que ver con el aspecto legal, perdón, en la detención, en la orden de aprehensión en contra de estas personas. Pero también está el otro punto, Enrique, que hemos comentado también y que me gustaría profundizar, que es la lentitud también de la Procuraduría General de la República. Porque también, y pues ya lo comentamos, las negociaciones, las componentes, los enjuagues que se dan. Pero aquí no pueden alegar que no sabían quién era el secretario, como bien dices, ahí estaba, era el secretario. Hombre. Cuando esto pasa, ¿qué hace? El juez emite la decisión. Quiere ese orden de aprehensión, bla, bla, y se lo manda al Ministerio Público, en este caso federal. El Ministerio Público le tiene que informar forzosamente al delegado de la Procuraduría General de la República. Si en México Luis Videgaray y este señor que presentó la denuncia no saben quién es Guillermo Trejo Dosal, el delegado de la PGR lo debe de saber. Y debió haber avisado, debió haber dicho algo, o debió haber dicho, ¿sabes qué hay esto? Que se deslinde, no sé. Porque pues me van a pedir en un momento dado que lo detengamos. Luego, el procurador, el delegado y el Ministerio Público ordenan a la policía, a su cargo, que procedan a la detención de estas personas, que es lo que establece la orden. Pero no solo eso. Acuérdate que de un tiempo acá, después de todos esos programas que se hicieron, plataformas y demás, toda orden de aprehensión, sea girada por jueces federales o estatales, se suben a una plataforma nacional para que todas las autoridades, todas las policías tengan conocimiento en el momento en que saben o detienen a alguien que pesa sobre una orden de aprehensión. Entonces,
todas las autoridades debieron haberlo conocido, lo mismo la Procuraduría de Justicia del Estado, lo mismo la Policía Estatal Preventiva, las policías municipales. Tal vez a la policía municipal por andar en sus cosas se le pudiera pasar, pero a la Policía Estatal Preventiva y a la ministerial decir, ay, ay, espérate, es nuestro jefe. No, no pueden decir que no se supo. No, claro que no. Yo insistiría, la verdad es que en este asunto quedan exhibidos unos y otros, el gobierno del estado, concretamente el gobernador del estado le cabe una responsabilidad de carácter político, es la cabeza, es el responsable de ese equipo. Uh-huh. Y yo dudo mucho que tengan, que puedan esgrimir como justificación que el gobernador está cercado y que nada le llega y que todo le... que su círculo le oculta cosas. Claro. Que no es raro que sucedan estas cuestiones, pues, pero... Pero en el hecho de estar en la naturaleza, obviamente favor, se lo tuvieron que haber dicho. Claro, evidentemente. Entonces, yo creo que al gobernador del estado le va a costar un poquito de trabajo tratar de salir de esto sin raspones, porque, híjole, es el responsable, es la cabeza. De la entidad. ¿No? Y yo dudo mucho que el gobernador... haya desconocido este asunto. No, 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 mira, yo creo que tuvieron tiempo suficiente para conocerlo, desde el 31 de enero a la fecha. Lo que pasa es que le estaban apostando que se quedara ahí dormida la situación. ¿Será? Y que no trascendiera, sí. No esperaban que alguien, pues, la tomara y dijera, no puede ser esto, ¿no? El factor X con el que claro. No contaban. Y ahora ya están buscando responsables dentro de su misma administración, porque empezaron las versiones, obviamente, que si viene del propio partido, que si hay gente que no quería Trejo Dosal, que algunos de los cercanos al gobernador lo filtraron para que cayera este hombre, que qué curioso que fue en domingo, en que se hizo, y bueno, que tiene que ser domingo, sea lunes, sea lo que sea, ¿no? El hecho es que... ¡Sabadazo! Sí, porque aquí no hay problema como en otras, precisamente, instancias, que si te tienen en sábado es difícil que haya gente para que te puedan sacar, ya te molaste. Todo el fin de semana en el bote. Pero en un asunto de esta naturaleza, las administraciones se mueven y actúan, y es lo mismo que ha trascendido en domingo, que en lunes, que en cualquier día de la semana, exactamente. Entonces están buscando por ahí a ver quién fue, según esto, y ya hablan hasta de algunos nombres, le están queriendo poner nombre y apellido, pero pues no saben, esa es la realidad. Bueno, pues qué caray, qué penita. Mire, en este asunto sucede como lo de las grabaciones, ajá, ¿no? Subrepticias de llamadas telefónicas. A la hora de la hora, el peso del tema es tan grande que queda diluido el detalle de cómo es posible que estén ahí espiando los teléfonos, ¿sí? Una denuncia, porque esto es ilegal. Y que... Sí, se van más por esa situación que por el contenido. Fíjate aquí también, no es tanta la preocupación de lo que hicieron. No es tanto la preocupación de que... sabido, sí, exactamente. Se o sea, no es delito robar, sino que te cachen. Bueno, sí. Algo aplicar. Así, ¿no? Sí, pues suena como eso, sí, ¿verdad? Sí, vendría siendo. ¿Sabes qué? No me importa que hubiera tenido una orden de aprehensión, no me importa que fuera mi segundo de a bordo, ahí está ya arregladito, está acomodadito el expediente, no sale, pero en cuanto surge, ¡ay! ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Vamos a buscar. Ahora sí va a caer el peso de toda la ley. Agarra toda la administración estatal y a toda la gente. Sí, a ver, confiesa. Así que empieza a decir nombre de enemigos. ¿Qué te parece si empezamos a mencionar algunos que son nuestras fuentes, supuestamente, para que... Empieza. Venga la lista. No soy tan maquiavélica, no. No, pero sí, mire, hay que decirlo, dentro del panismo hay gente... que está en no solo no está de acuerdo con cosas que hace esta administración, claro, y con cosas y desempeño del gobernador del estado, uh-huh, sino que están en total desacuerdo, franca y abiertamente en desacuerdo, y son ahí rivalidades de carácter político que se vuelven verdaderas batallas bajo la mesa, y en algunas ocasiones lo que asoma por encima de la mesa son como la punta del iceberg. No, lo fuerte está aquí abajo. Cuando algo de esto sube, es porque de veras las cosas están francamente muy mal. Han llegado a tal punto en que, ni modo, ha tenido que brotar. ¿Usted cree que es el único asunto que se ventila ahí abajo? Claro que no. No. Hay mucho. Lo que sí le tengo que reconocer al gobernador de la entidad es que debe tener un buen abogado,
o debe tener un grupo de asesores, que no los que normalmente conocemos, que saben lo que esto implica, porque pues le dijeron que no había de otra, que tenía que actuar. Porque imagínate que escuche a los asesores tradicionales que dicen, no, no pasa nada, es golpeteo interno, es fuego amigo, es esta quién sabe qué que nos está tratando de bla, bla, que como si, ándale santo, no, no va a pasar nada, mira, vamos a callar a todos y esto de ahí no pasa. No, alguien le dijo, ¿sabes qué? Esto es serio, esto es grave, No, se tiene que actuar. la asesoría de carácter legal es otra cosa, ¿eh? Así es. Y regularmente no todos los asesores que tiene un gobernante son multitaskers, es la verdad. Hay asesores en términos de imagen, asesores en cuestiones administrativas, incluso asesores en cuestiones financieras, y los hay, los de carácter legal, que Sí. son los que ven de manera concreta, Ajá. ¿no? Este tipo de Sí, asuntos y porque ellos las te dicen, no implicaciones. hay vuelta de hoja, esto es así. Ya Esto es ustedes así. deciden en lo político, ¿no? Pero lo legal es esto y estas son las implicaciones y Y esto es lo que estos puede son los suceder. escenarios, tú Claro. decides qué quieres hacer y cuál es el que representa el menor costo, y órale, gober, ¿no? Así ocurre en los hechos. El asunto es que aquí esto todavía no termina, yo insisto. Sí, seguramente el gobernador debe tener un equipo, sería el colmo que no lo tuviese, ¿verdad? Ajá. Hasta en el terreno de lo Claro, personal, claro, claro. ¿no? Pues es un hombre además de negocios, empresario, pero no se cree usted que de barrio, de changarrito, no, empresario. Y que está acostumbrado a tener asesoría de carácter legal en más de un sentido. Entonces, Claro. uno supondría que el gobernador va a quedar a salvo de este asunto, muy probablemente, pero la responsabilidad política no se la puede quitar de Así el encima. desgaste ya en imagen ya lo sufrió. Sí, la verdad es que esto es un asunto que descarapela la imagen del gobierno del Estado, la del propio gobernador, y dependerá en buena medida de qué siga haciendo el gobernador en este asunto, Claro. ¿verdad? De eso va a depender Y en qué tanto. otros, yo hubiera un tema local, pero me acordé que dijiste que querías comentar algo del negocio que precisamente está haciendo el gobernante allá por Baja California Sur. Sí, mire, lo decíamos aquí, lo hemos comentado, lo comentabas tú hace poco también, el hecho de que el gobernador ha preferido o ha encontrado en otra entidad de la República condiciones más agradables para invertir o más Es que dice, ay, aquí incentivos. tienen gobernador, si tienen gobernador, dice. No seas así, Digo, así Cortés. piensa uno cuando ve que encuentra mejores condiciones en otra parte, ¿no? Cielos, mira, ya me están aquí dando lata, caray. ¿Qué te Bueno, dicen? ¿Que ya nos callemos? que cómo somos insidiosos, Intrigosos, intrigosos. Pero intrigosos, mire, bueno. lo comentamos aquí muy por encimita hace poquito, pero lo cierto es que el gobernador del estado, al fin empresario, tiene un negocito, una inversión allá en el vecino estado de Baja California Ay, sí, un Sur. negocito, tengo un yatecito, tengo un avioncito, tengo un pequeño consorcito. No hablo del sino que lo dices en diminutivo para que se escuche bonito. ¿Gobernadorcito? Bueno, no, 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 que tiene un negocito. Pues Un un negocito. negocito unos Ay, cuantos miles pinchurriento, de, a ver. A discúlpame, ver, a ver, ¿qué ¿no? tan pinchurriento es? Mire, el gobernador del estado de Baja California, el señor Francisco Vega de la Madrid, es socio de El Anhelo Resort S.A. de C.V. Y no cree usted que yo soy aquí muy fregón. No. Lo que pasa es que le estoy compartiendo la esencia de una nota publicada por el periódico El Norte de Monterrey, ¿no? Que acaba de publicar esto. ¿Se lo publicó No, hoy? no hay magia. ¿Sí? No hay magia. Aunque Gracias, Mike. quiero decirte también que lo publicó hace unas semanas el Semanario Z, Así que fue el es. primero que hizo notar esto, ¿no? Sí, pero mire, el mandatario pues es socio del Anhelo Resort S.A. de C.V., que solicitó en marzo de 2011 la concesión de la obra, una obra a desarrollarse en Los Cabos, una marina, un complejo turístico ahí Una en esa entidad. marinita. Hay una marinita, ¿no? En un complejito. Ay, pobre, muy, muy complejo. Pues mira, medio complejito y no, porque a juzgar por la inversión, A ¿verdad? ver. Son 703 millones de pesos. Wow. Ay, hay ¿No unas monedillas, que unas cacharpas que se llevará el socio a sacó. Trejo Dosal? ¿2011? Desde 2011, fíjate la fecha mágica. Oh my God. No empieces, Cortés. Bueno, no, no, no. Ya no voy Ay, a pensar en voz alta, pues. Dios mío. Ya. Bueno, mire. Esto pensar. Efectivamente, el señor gobernador, usted sabe, allá se la pasa muy seguido, le encanta. Tiene hasta su casita en una zona conocida como Los Barriles.
Los Barriles es una pequeña comunidad pesquera bajando de Bahía de Los Ángeles. Que es donde se casó. Tiene una casita de Sí. descanso ahí desde hace un buen rato, creo que 15 años por lo menos. El asunto es que el gobernador pues estuvo ahí el mes pasado, justo el mes pasado, y ahí platicaron con él. Y entonces dijo que pues apostó por optó por apostarle a su estado vecino, Baja California Sur. Dice textual, como empresario, claro, buscamos oportunidades de negocios y sí, hace mucho tiempo invertí en un lugar que se llama El Anhelo. Esperamos que pronto, ojalá inicie un proyecto en el cual estoy en sociedad, ojalá porque como muchos otros proyectos aquí en Baja California Sur, generaría inversión y Empleo, empleo. ay, qué bien, qué bien. Qué bien que vaya En a serio, le generar. tengo que reconocer, sí, porque ahorita lo que el país necesita es empleos, es riqueza, y qué bueno que va a dar empleos, aunque sea en otro estado de la República Sí, que no gobierna él. aunque sea su segundo hogar, porque el primero se supone que es este, pero le gusta más su segundo hogar, él lo llamó O así. sea, aquí para trabajar y allá para disfrutar. Para Es disfrutar la vida, lo que sí es bueno, allá. la Dolce Vita, más que falta. Iremos a, vámonos todos a Baja California Sur para llegarle Pues sí, es su segundo hogar, ya sabes, si no lo encuentra en su primer hogar, está en su segundo hogar. Es una categoría que él mismo definió, lo Sí, textual. no, no está haciendo No, Baja viborita, California estás. Sur es mi segundo hogar. Es en serio. Tiene su casa en Los Barriles. La construye hace 17 Ya ves, años. tenemos nuestra casa en los barriles. Hombre, mi Gracias, gracias, gober Gober. precioso, qué generoso y No detallado, esperaba qué menos. detalle. No esperaba menos de usted. Entonces, pues se va a Los Barriles. Cuando tiene chancita, agarra el avión y se va a Los Barriles, ¿no? Que es una comunidad muy pequeña, donde hay, por cierto, una casita nada despreciable, que dicen que le perteneció a este astronauta norteamericano. Grande la casita. Se ve cuando entras por la parte de la agüita. Lo vio desde la luna, ¿no? Y dijo, Se ay, yo ve. quiero tener mi hogar ¡Wow! ¡Oh my God! ahí. Se Ahí me hace que está. allá sí es donde Ah, por me. eso vive ahí el gobernador. Y entonces, pues va a invertir esta empresa la friolera de 703 millones de pesos. Ya obtuvo el título de concesión, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo. Se le autoriza la concesión con 39 condicionantes, entre ellas tener el recurso para invertir, o sea, O ya sea, tiene la lana, y otras de seguridad, conservación del medio ambiente y reglamentación. La concesionaria solicitó a la Dirección General de Puertos de la Secretaría una concesión para construir una marina turística artificial de uso particular con pretendida ubicación en Buena Vista, jurisdicción de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur, con una inversión aproximada, ya le he dicho, de 703 millones 400 mil pesos, dice el Lo que documento. pasa es que aquí no hay dónde hacer una marina. Entonces, pues se tiene ¿Tú que crees ir que allá. no? No, 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 no. Por lo menos no está acondicionado aquí en Baja California para poder tener una. Han querido, pues han querido y no han podido. ¿Cómo no? Entre Puertecitos y Bahía de Los Pero, ¿por qué no Ángeles, lo han digo, hecho? ¿O será que y aquí no Los encuentra Barriles. condiciones en el estado para hacerlo Mire, o no hay? última Ya le hora. Tiene un atiné. estado que no Sí. promueve la inversión, No, no, caray. no, no, que no da condiciones adecuadas, apropiadas ¿Por para que se eso? haga. ¿Por eso? Pues sí, ¿no? Si no tiene un estado promotor que facilita y que alienta la inversión, pues se va al que sí O lo más tiene. bien dijo, si me pongo a invertir aquí, me van a estar dando lata con que está invirtiendo, está desarrollando, que de dónde salen los recursos, Ay, estos que no sé qué, esto, reporteros no sé tan qué, sí, jodones, mano, no entonces me lo voy a mejor quitar de me salgo encima. para que no me estén dando lata. Además, gorrones, mano, Que van no a esté. querer estar yendo a hospedarse ahí conmigo. No, mano, mejor fuera de aquí. Mira, la comunidad rural de Buena Vista se ubica al este de Los Cabos en cerca de 100 hectáreas frente al Golfo de California, aproximadamente a 115 kilómetros al sur de La Paz y a 110 del Cabo San Lucas. Según la documentación, además de la marina turística artificial, el complejo contempla una marina seca, hoteles, 1.300 lotes residenciales, condominios, campos de golf de 18 hoyos y casa club. Además, una planta de tratamiento de aguas negras, infraestructura de apoyo, zonas de conservación y lagos artificiales para riegos de campo de golf. Qué Todo bonito. esto con una inversión adicional. Adicional. Que no Que el, llevábamos 700 y tantos, ya sí, llevábamos, no, ¿no? no, Okay, no esto está es nada que ver. aparte, todo Okay, eso. okay.
De acuerdo con el documento, la empresa cuenta ya con las solicitudes de manifestación de impacto ambiental, uso de suelo y de la concesión de zona federal marítimo Y terrestre. así quieren que esté aquí viendo los problemas que existen cuando tiene que atender una inversión o un desarrollo de esta naturaleza, yo entiendo. ¿Pero Al ojo qué del amo engorda el necesidad? caballo. ¿Para qué ¿Sí? tanto problema? ¿No? Sigue la sección de noticias cantadas. No, pero me llena de orgullo ver que tenemos un gobernador muy emprendedor, sí, muy solidario, sí, que va a generar empleos, sí, que hombre, va a derramar inversión. No importa para dónde que, los no promueva importa los dónde, empleos, está bien, y es mira, una contribución en un estado a la cercano, creación como económica. diría Enrique Acosta Fregoso, que pues no te quita más que unos cuantos minutos tú dijiste en una avioneta para ir y venir, ¿qué problema? Además es la misma península, hay que ser solidarios. ¿Qué Sí. más quieres? No, pues ¿Qué ¿qué más más quieres? quieres? Un No. gobernador exitoso. Sin duda, eso, Y sin luego duda. salen comunicados diciendo que está en México buscando recursos para Baja California. Para Baja California. Oh, ah, perdón. Ya, 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 Es ya. para Baja California. Pues sí, para No. la península. Lo acaba de obtener. Se acaba de Ya publicar. deja de ser tan ahí víbora tú. Ya. ¿Yo? Ya, sí, ¿Víbora? tú víbora ya. ¿Por qué? Ya. Porque dices lo que dice este periódico, Periodicucho, el Periódico Norte de Monterrey. Nacional, el norte de Monterrey, que nada más viene a tratar de exhibir a nuestro gobernador. ¿Qué Qué pasó? pincho viento, A no nuestro tiene gobernador, nada madre. más nosotros lo golpeamos, ¿ok? Nadie más. ¿De acuerdo? A la nena nada más Nada le más le pego pego yo. yo. Así es. Oh, Dios mío. A mi gobernador nada más le pego yo. Mi Digo, gober, yo baja californiano, ¿no? mi Nosotros gober baja precioso, california, ¿qué le? sí. ¿Cómo es posible que ¿Cómo vengan? permite usted este tipo de cosas? Oye, es que ¿cómo es posible que vengan a exhibirlo a nivel nacional en un periódico de fuera de aquí? Pues Que son gente bueno, de que claro, fuera. no es, no lo están exhibiendo, están informando. No, no, Pero no. cualquier mal pensado y víbora como tú lo toma así como que, mira nada más y hace un No. escándalo. No, ay, el gobernador, lo que está haciendo, se va, bla, bla. No, no, no. No, Al no, gobernador no. nada más lo golpeamos nosotros. ¿Y quién lo está golpeando? Nada más estamos El norte de compartiendo. Monterrey y tú. Es más, el norte de Además, Monterrey. como lo lees y no, no se escucha muy ¿Con la con insidia? el insidio, ¿El tono sí, insidioso? totalmente. No, mire, la verdad es que el norte de Monterrey está difundiendo, es un acto de Sí, difusión, de porque es un una. hecho que tiene connotaciones económicas, Ah, claro. ¿no? Y tan lo Y tiene. alcance nacional, porque imagínate qué Sí. tanto turista nacional y extranjero, cómo se va a detonar esa zona para el turismo. ¡Claro! No, no Que creo con que. nosotros venga el turismo no importa. No, Vaya, Baja California es Sur. una nota que está dando a conocer un proyecto importante de inversión. De hecho, la nota no tiene ni siquiera el tono insidioso. O sea, Dice. ese se lo das tú. O sea, ese tono se lo das tú. Mire, es más, el título de la nota, el A ver, no, no, encabezado ya ni me dice: digas, no quiero ni escuchar. Invertirá gobernador de BC, gober de BC, gober A de ver. BC en un estado vecino. Ay, Así de light. la insidia, no, Así de la light. insidia, ahí está la insidia también. Y Le tiras luego una cabecita de del remate. un A bales, ver, a ver. dice un balacito. Apuesta Kiko Vega a desarrollar obra que tendrá costo de 703 millones. Y arriba, un bullet, como dicen ahora, ¿no? Otorga SCT a empresa de mandatario concesión para construir marina en Los Cabos. Y no dice este insidioso reportaje, ¿quiénes son los socios? Ya No me quedé con la dice. duda. Ya, qué insidiosa eres tú, ahí Porque, va, deja el paso vamos, ante vamos, otra vamos a, cosa. vamos a reclamarle a nuestro buen amigo ¿Reportero del Miguel barrio? Cervantes, ¿no? Miguel Mike, por favor, ¿y el Cervantes, resto qué ¿qué pasó, Mike? pasó? Que, claro, porque me imagino que si no hizo la nota debió haber sido parte activa porque él es el corresponsal aquí. Ay, Miguel, ya te hundí. Mira, Mike. Ya te hundí, Miguel. Otra. Ya ni friegues, ¿eh? Para que Debimos veas, ¿eh? Ni haber siquiera. guardado la. Ni siquiera tiene que ver ahí nada, Mike. No, ¿verdad? ¿Esta es nacional? ¿Viene firmada? Lo firma una chica. Ah, ok, Miguel. Oye, Miguel. Gracias, De ¿eh? nada, de nada. No, no, Gracias. no, no, no. Yo decía. Aide Ramírez es la reportera que lo firma. Aide Ramírez. Y es Ay, que la Aide. nota surge a partir de a raíz De del la hecho nota de noticioso. Z. El hecho noticioso es que otorga la concesión. Ese es el hecho noticioso que detona el resto, ¿no? Pues felicidades.
Felicidades a Baja California Sur, felicidades bien a nuestro gobernador emprendedor. Sí, bien por él. Esperemos que algún día detone aquí la inversión, el empleo y el turismo. Oye, sí, Gober se puede, él solito se puede conseguir socios para un proyecto de... Más de 1,000,000,000. Más de 1,000,000,000. Sí, porque 703 son nada más para una parte de la inversión. Estás hablando del doble, seguramente, 1,500,000,000 de pesos. O sea, tenemos un gobierno poderoso. No, poderoso no solo por el billetito que tiene, sino por el tipo de amigos que tiene. Hombre, si tenemos un gobierno así de exitoso, imagínate lo que entonces, sería de traer tantos... tanta insistencia de llegar al gobierno del estado para meterse en problemas y que no lo dejen dormir. Gober, ¿qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? Cuando podían andar allá en África con de cacería como acostumbra. Con las ganancias y regalías de la marina. La marinita. No más. Mi Gober la jeteó, Bueno, nos falta un par de minutos, ya nos están corriendo rápidamente. Ay, un asunto aquí que esperamos conocer cómo se va a resolver y que tiene que ver con la actitud que despliega el jefe de peritos de la Policía Municipal, que lo chamaquearon también, lo grabaron, Enrique, cuando estaba espotricando contra una maestra que le estaba dando unos cursos, y que bueno, este hombre dice ahí, porque él mismo lo alardea, pretendió copiar porque no se aprendió la lección y pensó que tenía todo el derecho a hacerlo porque había o le había ayudado supuestamente a la maestra a salir de una bronca de tránsito en el que se vio involucrada. No sé no quiero pensar si que manipuló un peritaje tuvo un accidente, le habló y dijo, ay, no hay problema, no va a venir policía, tumbaste este poste, quién sabe qué poste que le había dado, tumbaste este poste, no te preocupes, pero ya me la debes, era algo establecido así tácitamente, pero que se sobreentendía según él. Ahí luego nos vemos, ahí mi muñequita. La muñequita le salió muy firme y dijo, no, aquí no vienes a copiar. Aquí me pasas bien esta lección, nos vas para atrás. Y se enojó y empezó a decir que le dijo no sé qué tantas cosas y bla, bla. Y a ver, otro le decía, ¿tú qué hubieras hecho? Ay, pues me la pone muy difícil, jefe. No, a ver, ¿qué hubieras hecho? No, hijos, pues que así, no, así, mire. Rápidamente hay dos versiones. Hay quienes afirman, porque luego otra vez también buscan culpables, que la grabación que nos hicieron llegar aquí a la agencia, que la enviaron los mismos policías, algunos que no están de acuerdo con él, y según esto unos dicen que porque es muy prepotente, muy pesado, muy sangrón, eso que tanto, y otros dicen que porque es muy firme y no les permite andar centaveando. Uh-huh. El hecho es que sea una cosa o sea otra, esto también es una irregularidad. Desde porque luego. Es un chantaje, no extorsión. Aquí cambiaron la figura en acostumbrar en el ayuntamiento, ¿no? Aquí no es extorsión, es un chantaje porque yo te permití, ahora tú déjame hacer, ¿no? Más o menos. Pues así está, ya dice que nos vamos. Ya dice que nos vamos. Ay, tan a gusto que estamos aquí. Ya me voy porque tengo que ir a Baja California Sur. Yo dejo guardar mis tijeras. Enróscate ya, Enrique. ¿Cuál es guardar tijeras? Claro, con permiso. Sí, por favor. Y ahora sí nos vemos mañana, ¿verdad? Porque hasta donde sé y todavía no es fin de semana, ¿verdad? No es viernes, ¿verdad? No. Nos vemos entonces mañana también aquí a través de este mismo canal, el 154 de cable y a través de... Sí, mire, a las 3 de la tarde la repetición en Canal 154. Tú estás promocionando a alguien de aquí cerca que está en caliente. Tú, porque ya van varias veces que haces este. Ay, no puedo. ¿Así? Estos tres. No, sí. La de él es así, hombre. Pero tú estás ahí haciendo como que no sabes si. Sí, bueno, ya nos vamos. Que esté muy bien.